Mala producción de camarón tuvo Nayarit el año pasado debido a la muerte temprana de los crustáceos en las granjas camaronícolas, por lo que se espera superar las 7.000 toneladas del 2014, informó el delegado de la Zagarpa, Sergio Mendoza. Bueno, mira, en este momento está en producción porque al parecer no hubo el secado sanitario correspondiente por la razón de que tuvieron una baja producción en el año anterior y quisieron aprovechar que de alguna manera las buenas prácticas en el manejo del crustáceo, en el caso de las granjas camaronícolas o camaroneras, les permitió rápidamente, sin que esto sea recomendable, mantener la productividad. Sergio Mendoza indicó que se están tomando las medidas necesarias para que los cultivos de camarón no lleguen a infectarse con alguna enfermedad. Lo que pasa es que la mancha blanca ya se convirtió, como te digo, en una enfermedad cosmopolita y se ha trabajado con ella, con buenas prácticas de manejo de las granjas, en este caso de la especie y de la situación ligada al buen manejo del agua, temperatura, salinidad, pues se ha mitigado la presencia de la enfermedad, se ha podido controlar. Así como llegó lo que tú comentas hoy, la mancha blanca ayer, ayer nos llegó la muerte temprana y mañana nos puede llegar otra enfermedad. Tomando en cuenta cualquier contratiempo que se llegue a presentar en la producción de camarón, se espera tener como mínimo la misma derrama económica del año pasado. Muy bien, se ha estandarizado básicamente alrededor de 300 millones en estas 7.000 toneladas de las tres connotaciones o orígenes, estuarino, de granja y de alta mar, ¿verdad? Más o menos 300 millones. Se espera que sea igual porque a veces cuando está bien el camarón de estero, pues no está bien el de granja o el altamar, pero más o menos se ha podido promediar en los últimos 2 años 300 millones por año. Para Enfoque TV, Antonio Jau.